traigo, señores, y va dedicado a ese público entero. Esta es la historia de un hombre cobarde. Es un mexicano de estado de Puebla. Bandido cobarde sin tocarse el alma. Les quitó la vida a cinco hondureños. Él lleva por nombre Francisco Oropeza. Es el mexicano de los más odiados. Bandido cobarde mató inocente, incluyendo niños, hombres y mujeres. Esta es la tragedia de Cleveland, Texas. Quedará marcado en la historia, señores. Esto fue el año 2023. Esto fue un viernes 28 de abril. Cuando Oropeza estaba en su vivienda, escuchando rolas con su cervecita. Y los hondureños eran sus vecinos y no soportaban aquel gran molote. Estamos neutrales a favor de nadie, pero dice un dicho, el que busca encuentra. Si los hondureños no salen de casa, pues esta tragedia se hubiese evitado. ¿Cómo se ocurre reclamarle a un bono, ya que no se encuentra en sus cinco sentidos? Escucho rumores por ahí por las redes, que los hondureños sacaron machete. Y le reclamaron, bájele al ruido, ya no haga disparos, estamos durmiendo. Esta fue la causa de aquel mexicano. Defundó su arma para asesinarlo. Los que provocaron aún siguen vivos, y los que murieron eran inocentes. ¿Qué culpa tenían aquellas mujeres? ¿Qué culpa tenían niños inocentes? Ese fue el error de Francisco Oropeza. Hoy se morirá en una cárcel, señores. Despido mi canto, pero nunca olvide, aunque pase el tiempo, lo recordará. Francisco Oropeza es un hombre cobarde, porque asesinó a esa gente indefensa. Si era tan valiente como se decía, no hubiera matado a gente indefensa. Y aquí termina, señores, nuestro cantar.